Debo comenzar agradeciendo a Sergio el detalle que ha tenido con nosotros para al acceder a presentar este acto. Cualquier cosa que diga yo después de lo bien que lo ha hecho él, la verdad que casi sobra. Sí, la verdad. Cubrió todos los campos. Bueno, quiero daros las gracias por estar aquí. Quiero agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de Navia, tanto por asistir como por colaborar en todo lo que hacemos, a la Federación de Automovilismo Principado de Asturias, a todas las casas comerciales que, bueno, como las dijo Sergio, las tenemos reflejadas en el cartelón de la parte de atrás. Y bueno, ahora damos la bienvenida a la señora concejal de Deportes. Y por supuesto al Hotel Restaurante Blanco por cedernos las instalaciones y por avanzarnos. Bueno, una vez dicho esto, pues debemos comenzar diciendo que esta edición para nosotros pues es sin duda la más triste de todas, porque bueno, si todos miras el libro, pues en la esquina del cartel pues hemos puesto un 3x negro, pues por alguien que se nos fue hace un par de semanas, que normalmente estaba aquí con nosotros, y bueno, aunque nos va a hacer un poco más difícil sacar adelante esta edición, pues sí que como a él hubiera gustado que siguiéramos adelante, que bueno, pues que nos riésemos un poco de todas las situaciones, que peleásemos porque todo saliese bien y sobre todo por poder hacer algo seguro que criticable, como siempre soy hacer, pues, siempre al acabar el lado, siempre hacemos un pincheo donde todos hablamos un poco de lo que ha sido la edición, pues siempre, bueno, entre todos nos criticamos unos a otros, criticamos la edición, criticamos lo que hemos hecho, pero siempre desde la ironía, siempre desde la amistad y siempre desde el colegio. Entonces, quizás sea aventurarse un poco, pero desde aquí me gustaría pediros un minuto de silencio por Robert, que hoy no está aquí y que sin duda hubiera estado. Vamos a hablar un poco pues, de la edición de este año. Como cada año, pues vamos a intentar hacer una edición pues, vistosa, sobre todo para el público, y que permita a los aficionados disfrutar del campeonato de Asturias de slalom, y a la vez a los pilotos pues, poder recrearse en un circuito complicado, que ponga a prueba sus habilidades y que permita, bueno, pues irse para casa con la sensación de que hayas quedado más arriba o más abajo, te hayas currado la carrera. Entonces, por ello mantenemos los horarios, con las verificaciones a las 10:30 de la mañana, y bueno, tras comer, pues a las 2:30, pues empezaríamos con las mangas de entrenamientos para seguir con mangas oficiales, y luego, bueno, ya una vez terminadas, la entrega de trofeos y ya por finalizada la prueba. Este año somos conscientes de que el campeonato de Asturias de slalom pues, bueno, va a tener un bajón en cuanto a participantes, puesto que hasta hace algo así como 15 días pues, contábamos solo con 3 pruebas, que después, bueno, gracias a la federación y gracias a movimientos que hicieron ciertas escuderías y ciertas personas a nivel individual, pues bueno, al final vamos a acabar, o por lo menos ahora mismo, aunque no está fechada, vamos a tener 5 pruebas, pero sí que es cierto que mucha gente la pidió un poco justa para sacar la licencia, entonces creemos que no va a ser la edición que más éxitos vayamos a tener y que nos quedemos lejos, quizá incluso de esos 44 que tuvimos el año pasado. Aparte de eso, pues bueno, como comentabas, va a ser una edición un pelín triste para nosotros, que esperamos sea alegre,
para todos los demás, se pueda disfrutar en la zona de la granja de bueno, una carrera que como cada año preparamos con bastante mimo. Y que nada, una vez que pase todo esto, pues ya si todo va bien y si económicamente podemos permitirlo, pues allá a final de verano, pues con la cuarta edición del Doble de Traseras, pues podamos un poco levantar el ánimo y tirar adelante. Ya por el año 96, que fue cuando yo debuté en rallies, en asfalto, vamos a decir, recuerdo haber visto a Generoso, pues no sé, a lo mejor las tres primeras carreras a las que fui lo encontré. Y recuerdo que a partir de la cuarta, mi copiloto, que era de Gijón por aquel entonces, y yo le llamábamos Dios porque estaban todos los sitios. Con esto quiero decir que esta familia se merece como nadie el homenaje que acaban de recibir por currantes y trabajadores, ¿no? Y poco más que decir, ¿no? Decir que aprovecho esta ocasión para reivindicar la especialidad del slalom, especialidad que yo no pude practicar porque cuando empecé a correr no existía en Asturias, pero que de haber existido hubiera empezado por ella, porque la gente que no comenzamos por el karting pues siempre tuvimos que esperar, vamos a decir, un poco más de lo debido para poder practicar automovilismo, y en este caso era una especialidad perfecta para hacer manos y demás. Por eso alabo el esfuerzo que estáis poniendo para que en Asturias no se pierda, y pienso que debería seguir existiendo. Y por lo demás, bueno, pues nada, creo que habéis hecho un resumen demasiado benévolo de mi carrera. Simplemente, si hay algo que me caracteriza, aparte de una manera de conducir, creo que un poco particular, es que lo que Columba se suele decir, que soy un burro y necio como un arao. Entonces, esto quiere decir que, bueno, que he tenido muchos reveses, pero que lo que hay que hacer siempre es seguir adelante, y que realmente nunca se sabe cuando uno empieza en una andadura como puede ser el automovilismo. Muchas veces piensas que las cosas no te salen como quieres, pero realmente nunca se sabe cuándo puedes levantar el vuelo. Es, digamos, el, ¿cómo podría hablaros para que lo entendamos? Es la precalentura de lo que puede tener un piloto para poder después decir, ahora me atrevo a correr o subida o rallies. Es que el que corre me va a entender bien, ¿no? Es una especialidad que karting no estamos nada bien, en realidad autocross vamos a tener 5 tramos, con lo cual vamos a ir adelante. Y decía Hugo que efectivamente hemos estado en contactos ahora con la gente de Vegadeo, y después te tenemos en Oviedo, y después hay otro más, creo que vamos a tener 6, Hugo. Seis, ¿no? Bien, 6 es largo. Vamos a aportar nosotros como federación. Siempre hemos hecho lo mismo. Cuando vemos que una especialidad, como el año pasado, el autocross, que faltaban 2 pruebas al final, pues hemos tenido que dar de pecho. Después los asambleístas, yo los aguanto yo, no pasa nada. Aunque me riña. Pero lo que está muy claro es que el slalom es una especialidad de comienzo, y que creo que para todos es una especialidad bonita. Es una especialidad de habilidad, y es donde uno empieza realmente a sentir el gusanillo de lo que es el automovilismo. Tengo que dar, como es, yo creo que bien merecido, la enhorabuena tanto a Esteban Bellín como a Gene, porque formáis parte también de esa otra mayor familia, que es la familia del automovilismo a nivel de Asturias. Que si bien es cierto que hubo algunos enredos, ¿no? Son también enredos de familia. Enredos de familia, eso es, pero que sin duda el calor que les da a la gente del club los anima, yo creo, que a continuar año tras año trabajando, saber que están dentro de este mundo asturiano del deporte, que ha dado grandes figuras, que está dando grandes figuras, y que también está el éxito de tener no solo 44 o 45 inscripciones en el slalom del
el del 2014, sino que esperemos que sea más o menos del mismo tipo en este, sino también el haber tenido una muy buena clasificación de los pilotos de Cuba. Yo creo que esto es muy interesante. De hecho, hicieron un año, una de las ediciones, una prueba para aquellos que eran de aquí, de la comarca, lo cual a mí me pareció genial, me pareció estupendo. Y creo que muy de aplauso, porque sin duda de ningún género, cuando se ven las imágenes que antes se pusieron ahí y cuando se va a visitar, bueno, se va a visitar, va a presenciar la prueba, pues la verdad es que se da uno cuenta de que esto, sin duda de ningún género, y siempre lo digo, no es hacer locuras con el coche, como parece, evidentemente, sino que es mucho más.